Saludos amigos del Venio Deportivo, aquí me encuentro con el infielder Yesmuel Valentín. Yesmuel, saludos, bienvenido. Saludos, caballete. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, Yesmuel, sabemos que eres tremendo infielder, pero para estos Juegos Centroamericanos, con el equipo de Puerto Rico, ¿tienes una posición determinada? Pues hasta el momento, pues obviamente he estado en todas las prácticas en lo que es la fase de la segunda base, no me han comentado absolutamente nada, pero cuando uno se habla en estos compromisos para el país, pues obviamente nosotros estamos disponibles para cualquier situación que el equipo necesite. He tenido ya oportunidades anteriormente participando y representando a la isla y pues he tenido la oportunidad de jugar a outfield, pues aquí estoy en la necesidad de para lo que el equipo necesite para ganar. Sobre eso quiere decir, Yesmuel, que estás abierto a jugar cualquier posición, siempre y cuando beneficie al equipo. Es correcto, así mismo es. Yesmuel, jugaste en la Liga Invernal aquí en Puerto Rico, en República Dominicana. ¿Cómo ambas ligas te han ayudado para este torneo? Pues obviamente ya tengo 10 años con el favor de Dios jugando aquí en la Liga Profesional de Puerto Rico, una liga que de verdad que desde los comienzos pues ha sido toda mi preparación para poder estar preparado para el próximo nivel. Pues obviamente se me dio la dicha de poder participar en la Liga Dominicana, era uno de los sueños pues que siempre tenía en mi bucket list, como uno dice, pues tener la oportunidad de representar a Puerto Rico este año en Dominicana y pues jugar con los Tigres del Licey, que es uno de los equipos gloriosos. Claro. Y uno de los que de más fama que tienen en todo el béisbol del Caribe, pues fue de verdad un sueño hecho realidad. Y no solamente eso, sino pues poder ser parte de un equipo campeón y pues tener la dicha de estar ahí. Y hablando de la Liga Invernal, este torneo, ¿crees que va a ser un buen preparativo, ya sea para la Liga Invernal de Puerto Rico, que se aproxima, y para la de Dominicana, si es que vuelvo, de otras ligas que vaya a jugar? Entiendo que sí. No solamente es un torneo, pues, que no solamente como nosotros como país vamos a llevar el mejor talento disponible, pero ahora mismo, pues, estamos hablando sobre Venezuela, que, pues, Venezuela, pues, por primer año en muchos años, pues, tuvo comienzo una Liga de Verano, lo cual tiene 8 equipos, pues tienen muchos de sus peloteros que no están en el béisbol organizado ahora mismo en Estados Unidos, que están jugando en Venezuela, pues tú nada más de pensar eso, pues sabemos que vamos a contar con un equipo de Venezuela lleno de mucho talento, al igual en Dominicana tiene su liga de verano, pues México pues tiene la Liga del Pacífico, pues ya sabemos que contamos con 3 equipos que van a tener muy buena selección, pues al igual pues Curazao, que se está entrando de lleno a lo que es todas las participaciones del Caribe, pues obviamente la vimos en la Serie del Caribe el año pasado con muy buen plantel, pues no podemos descartarlos a ellos al igual, y pues nosotros es más de lo mismo, es un béisbol que no va a cambiar, es lo mismo, se tiene que batear y correr la primera 90 pies, es cuestión de nosotros seguir haciendo lo que siempre hemos hecho como equipo para poder salir victorioso. ¿Y el infield de este equipo, cómo lo ves? Para mí es un infield excelente, ahora mismo pues tenemos la adquisición de primerizo en la selección aquí de Puerto Rico, Jeremy Rivera, que fue el MVP de la serie final con los Indios de Mayagüez. Está de mi parte, está Rey Navarro, está Kevin Luciano, que es uno de los bateadores de fuerza grande en la AA. Pues más o menos tenemos un equipo completo, o sea, tenemos un equipo pues lleno de veteranos, a la misma vez veteranos jóvenes. Para mí es de verdad, de las anteriores participaciones que he tenido, pues para mí pensar es pues, que tenemos uno de los mejores picheos que hemos llevado desde las participaciones anteriores, pues de verdad me siento muy contento con la selección que hemos hecho. Hablaste del combinado entre los veteranos y los jóvenes. Tú como veterano, ¿cuál es tu meta que le vas a transmitir a este equipo? Pues lo más importante, como te comenté, es mantener el enfoque, no subestimar a ningún equipo, sino pues obviamente hay una regla nueva que no sé si ya la saben, pero pues solamente hay un estadio para los 4 juegos, o los juegos van a ser por hora, solamente se van a jugar a 7 entradas los juegos de pool play, pues ya eso pues cambia un poquito el panorama, eso es cuestión de ir a atacar desde el primer inning, tratar de ganar entrada por entrada, y nosotros tenemos el plantel para poder hacerlo, somos los que vamos a estar defendiendo esa medalla de oro, pues es cuestión de seguir haciendo el mismo trabajo que hemos hecho en todos los anteriores y así salimos por la puerta ancha. Yesmuel, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, campeón.